mensaje, una reflexión. Pero mire lo que, para que todos mis hermanos y hermanas espirituales entiendan eso. Dios siempre amó a su pueblo, siempre. Él nunca dejó de amar a su pueblo. Es un Dios en esencia, amor. Él derrama amor por el mundo. Él hace todo con eso. Y está lleno de santidad. Es un Dios al que nosotros servimos, que en la mente humana no podemos alcanzar, porque es inalcanzable el amor de Dios. Es, creo que hay un coro que dice tan grande, tan alto, tan alto, después tan bajo, tan profundo, mi amor. Sí, Señor. Así es el amor de Dios. Gloria a tu nombre. Mire cómo nos ama el Señor, con ese gran amor infinito. Amén. Nos ama Dios. Sí, Señor, amén. Me hace recordar cuando estaban los discípulos con Jesús y estaban caminando frente al templo. Ellos le dijeron: mira, maestro, mira las columnas, mira las veredas, toda la pared revestida de mármol y con terminaciones, digo mármol porque eran unas terminaciones parecidas, y había oro puro en ese templo. Entonces Jesús dice una palabra de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y cuando vendría ese tiempo todo el mundo tenía que disparar, todo el mundo va a tener que salir de ahí, huir, todos aquellos que están en sus casas, dejen todo hacia abajo, porque viene una gran persecución, porque aquí no quedará piedra sobre piedra, no quedará nada. De alguna manera creo que en esa respuesta del maestro los discípulos se desilusionaron, porque seguramente querían esperar otra cosa de ellos, del maestro. Él dice: no quedará piedra sobre piedra, y no va a pasar esta generación. Y una generación son 40 años según la Biblia, en el calendario hebreo, 40 años. Y en esto, cuando estaba hablando de la persecución de Tito, que en el año 70 vino Tito, el emperador romano, y hizo desastre, y ahí comenzó a vivir el pueblo de Dios una diáspora, un pueblo sin un pueblo de él sin tierra, no tenía identidad. Quedaron excluidos totalmente y fueron perseguidos y perseguidos por miles y miles y miles de años. Sin embargo, cuando Dios habló a su pueblo, desde tiempos antiguos, siempre el pueblo de Israel, por eso digo miles de años, porque siempre fue perseguido por Israel. Pero siempre Dios amó a su pueblo y lo cobijó como un buen pastor. Sí, Señor, amén. Y aquí como si fuera una metáfora de lo que hace el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo se pregunta, porque hay un principio y ahí mismo da el resultado de Dios. Dice: ¿mi socorro viene de quién? De Jehová. ¿De Jehová? ¿Qué hizo? Los cielos. Los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos nosotros podemos decir lo mismo hoy? Ahora bien, cuando está diciendo una generación, está diciendo desde cuando Israel se forme como nación. La vez pasada hablaba de que Israel se formó como nación el 14 de mayo de 1948. De 1948 a 1988 se formó, ahí se editó la primera generación. A partir de ahí, escúcheme bien, Dios empieza a defender a su pueblo de manera sorprendente para el mundo. Porque no solo fue reconocido entre las naciones, sino que hasta el día de hoy velan por su pueblo. ¡Gloria a Dios! Hablando un poquito de historia, nosotros tenemos al libertador que se llama San Martín, ¿cierto? Sí. Belgrano, que hizo la bandera. Ellos tienen nada menos que, como San Martín, tienen a Moisés. Amén, así es. ¿A cuánto lo tenían haber tenido? Sí, el libertador. A Moisés. Señor. Y aparte de eso, un legislador y juez de todas las cosas. Nada menos que el Señor, amando por su pueblo. Señor. Intercediendo. Y acá lo que está dando un énfasis en cuanto dice: no darán tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te
te guarda. Amén, sí, Señor. El Señor nunca se duerme. Nosotros tenemos el privilegio del descanso, de descansar, estar quietos, reposar un poco. Cuando usted agusteza mucho es porque el cerebro está mandando un mensaje al cuerpo para que usted vaya a descansar. Cuando usted agusteza mucho, ¿sí? Cuando usted agusteza mucho y está en lagrimitas así, es un mensaje del cerebro que le está mandando a su anatomía, al cuerpo, vaya a descansar un rato. Son todas cosas que el Señor nos dio. Nos las dio a nosotros. Tenemos ese privilegio de descansar. Pero Él dice, acá no se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá. El que guarda, ¿quién? A Él. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni de noche. Palabra de Dios. Amén. En el desierto, porque en el desierto están los tiempos que son opuestos, total. Muchísimo calor que parte la tierra. Dios puso una nube ahí para que tapara el sol y su pueblo comenzara a peregrinar en el desierto. Y en la noche era terrible el frío, muchísimo grado de frío. Y el Señor puso una columna de fuego. Santo eres tú, Señor. Para que protegiera todo al pueblo de Israel. Amén. Y comenzaran a peregrinar. Sí, Señor. Bien calefaccionado en medio del desierto. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que su ropa no envejeció. Aleluya. Y su calzado se estropeó. Amén, así es. Porque Dios fue el que guió a su pueblo en el desierto. Díganme a ustedes. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. El sol no te fatigará de día, ni la lucha, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Diciendo en uno de los versículos, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sí, Señor, no solo amamos a Cristo que nos amó primero a través del Padre, nuestro Dios poderoso, mandó a su Hijo unigénito porque nos amó tanto que Él tomó la iniciativa de mandar a su Hijo unigénito porque todo estaba perdido, no había solución. Él murió por nosotros para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la verdadera libertad. Señor, amén. Podemos decir lo mismo, apropiarnos de esta palabra. Él no se duerme. El Dios está siempre atento. Gloria a tu nombre, a mi oración. Hay un coro que canta Jesús allá en Romero. De que está interesado, inclusive cuando él sale a pasear. Él quiere llamar mi atención. Él quiere de alguna manera despertar el mismo interés. Distinto, porque todas las mañanas se renueva su misericordia. Amén. Dios es bueno. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen ese Dios precioso? Gloria a Dios. Dios es bueno. Él nunca deja de ser. Dios siempre sigue igual, con un amor que nos cubre, con un perdón que nos sana. Hay algo precioso, hermano, en la vida del hombre y de la mujer. Cuando entiende esto, la misma palabra, el mismo Dios de Israel. Es tu Dios, es gloria a Dios, amén. No se dormirá al que guarda Israel. Sí, Señor. En otros versículos dice, caerán mil a tu diestra y 10,000 por el otro lado, pero ¿qué? Pero a ti no llegará. Amén. Hay una protección, una cobertura. Gloria a tu nombre, Señor. Pues entonces disfruta de esta nueva vida en Cristo. Amén. Gusta la palabra. Disfruta, ama, abrázala, sí, Señor. Ágala a tu cuello, escríbele en tu corazón. Oh, Señor. Lo que Dios ha puesto y lo ha escrito con el Espíritu Santo, vuelve a reiterar la palabra del Señor. El sol no te fatigará de día ni de luna de noche. Aleluya, esta es la palabra del Señor. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y este versículo que dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, amén. Esa palabra. Póngase de pie, esta es la palabra. Amén.
Si has recibido la palabra, no, disfrútala. Sí, que comiences a hablar en este nombre, en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, gracias por estar.